Hola chavales, ¿qué tal? A ver el pelo, ver el pelo. Ahí estaría otra vez Rubio. Pues sí, sí, ha vuelto el Rubio, ha vuelto el Rubio. No el Rubius, que es un youtuber español, sino el Rubio de mi pelo, bueno, el blanco. Ya era hora, ya estaba volviendo a ser moreno y ya sabéis que el año pasado me tinté por primera vez y llevo mucho tiempo con el pelo blanco y ahora me lo he vuelto a poner porque creo que soy más guapo así. No sé, simplemente me mola, no sé cuánto tiempo estaré con el pelo blanco más, bueno, sí, hasta que se me vaya y luego creo que me lo volveré a poner, a no ser que se me muera, a no ser que se me vaya la cabeza y me lo ponga de otro color. Yo qué sé, no importa eso, no importa. Pelo blanco, que yut. Solo es un color. Lo importante es lo siguiente, y es bastante importante, y tiene que ver con el Epic, sí, y eso es bastante importante. Este club de aquí mismo, este club, vamos a sacar nuestro primer libro, Cyber Ethics, todo lo que necesitas saber sobre eSports. ¡Dios! Me hace mucha ilusión, es que lo tengo, nunca he sacado un libro, y esto es lo primero que tengo en mi mano que tiene algo que ver conmigo de un libro de YouTube. Os voy a ser sinceros, absolutamente, nunca he sacado un libro, aunque desde que tengo 16 años, ¿vale? 16 años, es decir, hace 3 años, que algunas editoriales me han estado proponiendo hacer libros sobre mí. Siempre dije que quería sentirme muy cómodo con lo que sacase, que quería escribir un libro, algún día escribiré un libro sobre todas las experiencias que he vivido, sobre todos mis pensamientos, todo eso, y que quería sentirme muy contento con lo que sacase. Nunca había pensado en que sacásemos un libro de Heretics ni nada de eso, pero cuando me lo propusieron fue en plan, sí, esto sí. Y aquí lo tenemos, chavales, portada súper chula, Gref, yo, Metoz. El libro es una pasada, o sea, de verdad, súper, súper chulo. Sale a la venta el 4 de junio, es decir, mañana no, pasado mañana, en todo el mundo. Si os gusta Heretics, si os molan los esports, este libro os va a flipar. Hay muchísimas anécdotas mías, de Gref, de Metoz. Contamos cómo funciona esto por dentro, contamos mil historias. Sé que es un sector que tiene muchísimas dudas, preguntas de todo tipo, pero de todo tipo. Y en este libro lo que hemos intentado es despejar las dudas, despejar ese secretismo y que la gente aprenda más sobre esto, cómo funciona, cómo es, cómo se crea, cómo funciona todo. Porque yo me pongo en vuestra piel, me pongo en la piel de alguien que, bueno, consume Heretics, ve Heretics, ve YouTube, y sé que tendría mil preguntas. Pues aquí están todas resueltas. Bueno, casi todas, a lo mejor te falta una, ¿sabes? De verdad, en serio, se me nota, yo creo. Estoy súper contento. Pero lo mejor no es eso, lo mejor es que el día 7, es decir, dentro de nada, vamos a estar Gref y yo en Madrid firmando este libro en el Corte Inglés de Calle Princesa a partir de las 6 de la tarde. Así que ahí os esperamos para firmaros el libro. Muchísimas ganas de que lo tengáis ya. Es que de verdad que guapo está. Ya os digo, el día 4 sale mundialmente, globalmente. En todas las librerías de España estará, también estará en Latinoamérica. Y no os quiero meter más hype, ni muchísimo menos. Solo os quiero leer esta pequeña dedicatoria a todos vosotros que tenéis al principio del libro. Este libro está dedicado a todos nuestros fans, a los herejes de verdad, por su pasión y apoyo incondicional día tras día en redes sociales, eventos y cualquier lugar en el que estemos. Ahora y siempre, vamos a Heretics. La firma será numerada, es decir, habrá un máximo de personas, así que si realmente queréis que firmemos el libro, conocernos a Gref y a mí, yo recomiendo estar ahí prontito para pillar hueco y que os podamos firmar vuestro libro. ¿Alguien puede poner alguna canción sin copy? Sí, yo tengo un par de. Se concentres para que me decís. Ah, no tiene copy esta, ¿no? Esa no tiene, bro, la porción de fondo. Vale, chavales, bienvenidos a el mapa de la Season 1, pero enano. Bueno. Primero pilla a Peter, lo hago así y luego yo, ¿vale? Vale. Vale, a Peter. Baja abajo, cuenta hasta 20 y te toca. Tengo que esperar a caer porque es que antes prefiero chisparme los testículos a boca, ¿no? me refiero. De verdad, que no lo podría haber expresado mejor, Agustín. Pero como voy a encontrar aquí, os voy a encontrar el momento, cabrones. Sí, 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 eso es lo que decía todo el mundo, ¿eh? Aquí jugué con Magic y tardó media hora de reloj en encontrarme. Pide, ¿no te crees que puedo hacer que tardes media hora en encontrarme? No. Ok. Me ha retado. Mándame si quieres. Vale, ¿cuento ya o qué? Venga, cuenta. Ya está, ya puedes contar, Peter. 20. No, aquí a 30, aquí a 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giorgio, ya me intuyo qué vas a hacer. 7. ¿Qué voy a hacer, Peter? 9. No, es que es inteligencia pura y dura, en plan lógica y cabeza. Ahora lo descubriré. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 4, 5, 26, 27, 28, 29 y 30. Giorgio le ha dicho a Agustín que lo mate. Y también ha dicho que tardaría media hora en encontrarle. Cuando he caído, he visto un bus. Todo podría ay, ser que yo no estuviera en el bus. ¡Ay, me pilló! Me ha pillado. ¿Te pilla en serio? Sí. ¿En serio? Claro. Estás de coña, ¿no? ¿Se ha quedado en el bus? Es que no te veo, tío.
sea, voy a tener que comprobarlo desde el aire, espérate un momentito. Vale, en el bus no me quiero que no estés, tío. Pero, ¿sabes lo que es psicología inversa? ¿Pero no estás en el bus? No. ¡No! No está en el bus. Brother, es brutal, es escondido, tío, está en el bus. Se dice Magic. Cago en la leche, tío. Madre mía, verás tú. Me acabo de rayar. ¿Dentro de la isla tiene que ser exactamente? O sea, si estás fuera es un poco dark. No, no, fuera de la isla no me salió. En plan, mapa sí dentro. En el mapa estoy dentro, bueno, veremos tú aquí la... Salta, salta, pequeño canguro. No hay cosa que me ponga más nervioso que saber que, en plan, que tú sepas dónde estoy yo y yo no lo sepa. Tiene que haber alguien por aquí, 100%. No me quiero que no haya nadie por aquí, en plan, no tiene sentido. O sea, no me lo puedo creer. O sea, este mapa es muy pequeño, no puede ser que en un escondite aquí no os vea. O sea, no, no me lo podía yo creer. A mí creo que no me va a encontrar nunca, te lo digo. En plan, creo que jamás. Pero no se te ve nada. Nada, o sea, soy invisible. Ah, bueno, 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 bueno. Pues Peter, piensa dónde está. Mira, personalmente me estoy cabreando porque no tiene sentido que no se encuentre. O sea, no tiene sentido, tío. Dilo, 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 el chulo me comió la mierda. No, eso no lo voy a decir aún. O sea, mira, estoy moviendo cómo se ve desde fuera y cómo se ve todo. Mira el directo, ¿lo estás viendo? Nah, se te ha pirado, se te ha pirado. Se te ha pirado, se te ha pillado. No lo he visto, me he girado, pero no lo he visto. He perdido el norte, bro. Se te ha ido absolutamente. ¡Yo! Sí, sí, es demasiado rayado. O sea, no puedes, o sea, encontrarlo, no puedes. Como iba de tan de chulo en Peter, digo, tío, puta. Yo, me estáis fastidiando, lo prometo, o sea, os odio a los dos ahora mismo. En plan, me encantaría tener otra play, sí, o sea, no sé, para dejar esto aquí y a ver si me encontrase algún día. En plan, no. Yo creo que acaba el 24 horas y no me encuentro, te lo prometo, O sea, es hardcore, pero es real. Mira, Peter, te voy a decir pizza. Díselo claramente, o sea, no te lo encuentras, está en el agua. Sí, o sea, yo estoy en el agua, eso va a empezar. Está pegado a la costa. Agus, 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 mira WhatsApp, se te va a caer el cipote al suelo. ¿Tú crees que es mejor que el mío y el tuyo? No, no. Con que ves el frame, mira el frame que te acaba de pasar por WhatsApp. No. Se ve a Peter saltándote literal. Ya sé dónde está Giorgio, entonces. Es que no te diría si estoy cerca o lejos, porque a lo mejor estoy poniendo aquí el tiempo y estoy siendo un estúpido, pero acaba es que de pasar muy cerca de ti. Bueno, es que tienes que estar aquí segurísimo, si te has saltado. Salta, salta, pequeño canguro. Tonto, 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 tonto. Tío, te han encontrado, no, te han estado a tu casa con un arbusto, el cabrón. Camuflado estaba, tío, en el arbusto. No me lo esperaba, tío, no me lo esperaba lo del arbusto, tío. Ha sido brillante, o sea. Vale, y Agustín, voy a ver cómo, a ver, voy a ver cómo se le ve a Agustín. Si lo de Agustín no es un escondite, es, sin duda alguna, una paranoia. Mira, mira, literalmente voy a ir por la costa mirando todo tipo de bug y aguas. No lo puede ver, ni de coña, si no se me puede ver. Venga, Agustín, tonto. Venga, a tu casa. ¿Dónde cuento, bro? En una esquina, la que quieras del mapa. Cuento 3, 2, 1. 1, 2, 3. 9. 10. Jodido, yo, 11. 19. Y. Vale, 20. Vale, lo tengo, lo tengo. Me cago en vida, yo, ¿me estás viendo? Sí. Me puede pillar muy fácil, en verdad, pero bueno. Pero no sé qué hacer. Para entrar otra vez al mapa, reaparezco, No, 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 no reaparece. Sí, voy a recaer en picado. No, mira, no miro, ¿vale? No me lo jodas, Giorgio, tío. Me jodas. Es que, digo, voy a mirar ya mientras estoy cayendo para aprovechar, bro. Hijo de puta, tío, no, si te dices que no mires, no mires, cabrón. Ya, pero es que entonces, ¿cómo te voy a ver? Si tendría que suicidarme para verte, bro. Mira, no, desde abajo puedes encontrar, tío. Vale, voy a contar 10 segundos para Giorgio. De, ah, 10 segundos para Giorgio. Venga, bro, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ya está, Agustín. Yo confío en lo que yo acabo de hacer. Yo no sé cómo encuentres las cosas. Mira, no personalmente, o sea, mira, personalmente no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, en plan, has tenido que mirar, tenías que saberlo. Te prometo que no, o sea, pero madre, que mierda es eso. Mira, lo igual era bueno. Ha sido una vuelta. Ha sido bastante mierda, no te voy a negar. Mi lugar era bueno, hostia, tío, no me jodáis. Penosísimo, en plan. Eso es una mierda, os odio. Yo, ¿tú crees que me va a costar encontrarte? No, yo sinceramente lo creo. Me va a hacer una fotito con Peter. Con Peter, aquí tienes la foto, ¿vale? Das asco, tío. No lo va a encontrar. Es que no te va a encontrar, Agustín. Agustín, te doy una pista. Estoy al lado de un cofre. Bueno, vaya pista, cofre. Vaya pista. Veo agua. Ya son esas. Cree que ya sabe dónde está. No me lo puedo creer. No, lo que yo sabía. Tonto del pollo. ¿Cómo lo sabías? No sé, he empezado a pensar, vale, escucho cofre aquí, he visto y he dicho agua, he dicho, ya está aquí. O sea, es que es la zona más hija de... ¿Se me veía bien o qué? No se te veía nada, solamente que he visto un arbusto y no había ningún arbusto en la zona. Tío, pero está siempre con arbusto el cabrón, ¿eh? Vale, ¿me toca a mí o qué? Sí. 30, 29, 38. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Espera, tengo una idea, tengo una 3, idea, bro. 2, 1. Madre mía, Agustín 51, esto no va a funcionar. Te lo digo ya, ¿eh? No va a funcionar ni para ti ni para mí. Yo también os digo una cosa, que rápidamente yo me agobio a la hora de esconderme, ¿eh? O sea, a la hora de buscar. Es una tarea que no me gusta demasiado. No me gusta, ¿eh?
Sí, de verdad. Para la gracia no estaba mal. Ampete tiene que estar cerquita. Ampete, Erwin. ¿Y si tiene una granada por aquí? Tengo miedo, no te lo voy a negar, Agustín, me siento tranquilo, bro. Yo de verdad no me puedo creer como Giorgio no me ha encontrado. Solamente quiero que Giorgio no me encuentre jamás. Es más, voy a irme al baño a limpiarme las manos y mear. Y cuando vuelva seguro que aún no me habrá encontrado. Ahora vengo. Hola. Voy a comerme yo aquí un poquito de fruta. Qué sana. Obvio. ¿Te digo una pista? Sí, por favor. Soy un arbusto. Ya lo sabía. Que se nos sitio muy obvio o algo así. Para algunos sí y para otros no. Es que no entiendo, o sea, han pasado ya 7 minutos y sigues sin encontrarme. Yo sé que realmente tú estás angustiado, de verdad. Estoy angustiadísimo, estoy en la mierda. Entre los árboles ahora. A ver, amigo Giorgio, ¿dónde te crees que estoy? ¿Dónde te crees que estoy? ¡No! ¡Gabriel! ¡Bro! ¿Cómo me has pillado, tío? No me lo creo. ¡Qué rabia de sitio, tío! ¡Qué rabia de sitio! Ese sitio es en el que me había puesto antes con Agustín y ya, me había pillado al momento, tío. Al momento me había pillado. Pues se me veía bastante, ¿no? Si pasa, sí, si no. Pues nada, chavales, espero que os haya molado el vídeo. Ha sido un vídeo de muchos sudores y mucho agobio. Hemos vuelto a la temporada 1 para jugar un poquito de escondite. Y yo qué sé, chavales, ¿algo que queréis decir? Bueno, os quedan 8 horas más de directo, 24 horas. Sí, va a estar bastante gracioso, entretenido y divertido. Pero bueno, ha sido un placer jugar contigo, Jorge, y estar... A mí me ha molado, tío, hace mucho que no grababa con Agustín y Ian Peter y mola siempre. Hace mucho que no grabamos tú y yo juntos. Mucho, mucho. Y nada, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao. Adiós, chao, 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 chao.